Hoy se cumple un año desde la muerte de Kobe Bryant y por eso queremos recordar cómo en los últimos 365 días artistas, fanáticos y familiares le han rendido honor. Yo soy Freddy Lomelí y este es el Breakdown de Latinx Now. Comenzamos por recordar que Kobe, por más de ser nacido en Estados Unidos, tenía un gran amor por la comunidad latina. Su esposa es mexicoamericana y él siempre dijo que sus mejores fanáticos eran latinos. Hasta aprendió español para mostrar su aprecio. Es por eso que el mismo 26 de enero, cuando se dio a conocer la noticia de la muerte del ícono del básquetbol y su hija y 7 amigos, no fue solo el mundo de los deportes que lloró por su pérdida. No. Fue mucho más. Fueron personas de todas las industrias, intereses y del mundo entero. For one, las redes sociales desbordaron con mensajes recordando su carrera y personalidad y apoyando a Vanessa Bryant, la esposa de Kobe y sus hijas. Entre ellos los mensajes de Becky G, Jennifer Lopez y Nicky Jam. J-Lo compartió fotos de ella y A-Rod junto a Kobe. Y Nicky Jam publicó este simple pero significativo mensaje. Todavía no lo creo, que descanses en paz. Ese mismo día, la ceremonia de los premios Grammys fue dedicada a Kobe y su hija Gigi. Y por supuesto, a lo largo del año, los tributos por Kobe continuaron. El 27 de enero, Mark Anthony no pudo contener las lágrimas durante su concierto en Boston, mientras le rendía homenaje a Kobe. Y el 28 del mismo mes, Bad Bunny también expresó su más sentido pésame. The best way he knows how. With some bangers. El Conejo Malo estrenó la canción Six Rings, en la cual dice: nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y felicidades, tú también ganaste 6 sortijas, 5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas, comparando a Kobe Bryant con los 6 anillos de Michael Jordan. Y en noviembre del 2020, Anuel AA le rindió homenaje a decir: y si me matan, los esperaré en el cielo con Kobe Gigi. Por supuesto, los tributos fueron más allá de la música. Vanessa Bryant se tatuó en honor a su esposo y a su hija, y en mayo compartió con el mundo una foto de una carta que encontró escrita por Kobe y dirigida a ella, aunque nunca nos dijo qué decía. En su momento, Vanessa explicó que guardaría la carta para abrirla en su cumpleaños número 38 y que era una forma de sentir a Kobe muy cerca de ella en el día especial. It doesn't get any easier. LeBron James también se tatuó en honor a su fallecido amigo y le rindió uno de los más grandes tributos. You know what I'm talking about, don't you? Durante las NBA playoffs, los Lakers usaron unas camisetas negras y amarillas con el número 2 en honor a Kobe y le rindieron el mejor homenaje al ganar la NBA Championship por primera vez en 10 años. Amigos, esto fue todo por hoy, pero recuerden que Kobe's legacy will live in our hearts and on the books. Yo soy Freddy Lomelí. Este fue el Breakdown de Latinx Now. Chao for now. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú ahí! ¡No te vayas! ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, you got us.